Muy bien. Un poquito de aroma brasilero, sí. Para olvidarnos un poco la falta de criterio de Lula, Ignacio da Silva, ¿no? Qué cosa, Luis Ignacio. Ignacio da Silva, una cosa de loco. Bueno, la segunda bloque, vamos a hablar un poco de las contradicciones argentinas. La Argentina de los genios no puede tener un gobierno peronista. No sé por qué los genios peronistas no pueden organizar un gobierno peronista. El maltrato que se le ha dado con este sistema político al pueblo argentino, donde los únicos privilegiados de Vita y Perón, que fueron siempre la meta de tener futuros ciudadanos ilustrados y virtuosos, y que hoy son miles de pibes y pibas que anualmente ¿sí? se mueren por desnutrición mientras se embarcan toneladas de clorhidrato de cocaína en las costas de la soberanía violada de nuestro río Paraná, que fuera testigo de gestas como la Vuelta de Obligado, ¿sí? para hablar un poquito de historia. Entonces, no podemos entender realmente qué es lo que ha pasado con todo esto y volver a tener, de alguna manera, un criterio de referencia para poder saber por dónde vamos, ¿no? Con esta historia. Sí, y entonces me he dedicado a buscar cuáles son algunas, o sea, no todos para poder hablar un poquito de este tema, esta contradicción, comparando y el maltrato que se ha dado este sistema, con este sistema político al pueblo argentino, donde los ricos privilegiados de Vita y Perón, que fueron siempre la meta de tener futuros ciudadanos ilustrados y virtuosos, buena dirigencia política, sindical, empresaria, científica, profesional, y que hoy son miles de pibes y pibas que anualmente se mueren por desnutrición mientras embarcan toneladas de clorhidrato cocaína, como dije recién, en la costa de la soberanía violada de nuestro río Paraná, que fuera testigo de gestas como la Vuelta de Obligado, ¿no? Que enfrentó a la flota de Francia y Gran Bretaña junta, ¿no? Inglaterra y Francia junta. Realmente no se entiende cómo los argentinos menospreciamos el talento y la cultura de la que ha prodigado al mundo entero de desarrollos tecnológicos y científicos, gracias a haber acumulado materia gris de alto nivel, facilitando el acceso al alimento y la educación adecuada de nuestros niños antes de los 7 años, después de lo cual no hay nada o poco que hacer. Solo una colonia factoría de personas mentalmente anuladas por la desnutrición y las culturas liberales de las drogas, sin roles futuros de vida, como ocurre hoy en las villas, son inmersos en delirios de la vida impuestos por la guerra cognitiva, la guerra de conocimiento y el régimen de la industria de la información, y entonces empiezan la cultura de esto, del otro. Y entonces, comparando talentos producto de procesos políticos normales, de conceptos sólidos y concretos de justicia social, y no adjetivos de inclusión social como siempre escuchamos en los discursos de Cristina, se me ocurrió traer el relato de hechos reales, ocultos por la desinformación sistémica, donde es más fácil comparar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner con el de Luis Juez, que dice, qué pueblo de mierda, cuando no tiene idea el imbécil este, el estúpido este, qué significa nuestro pueblo. Que analizar los talentos para ubicar la historia, para saber qué nos ocurrió, para entender que somos un país indudable, de indudable jerarquía intelectual y de capacidad creativa, del cual siempre se previno el imperialismo. Cuando Winston Churchill le decía a Stalin y a Roosevelt, no dejen que la Argentina con el peronismo se levante, porque detrás de él va a arrastrar a toda Latinoamérica, ¿no? No eran boludos. Y pese a todo esto, vivimos muy mal. En un país excesivamente rico, vivimos empobrecidos, en un país extraordinario, en lo que produce y brinda para que todos viviéramos muy bien, por lo que se produce y brinda para que todos viviéramos muy bien, sobre todo los niños en el país de la carne y la leche, donde es inconcebible que la década ganada no hubiera asegurado a la niñez
permanente, en forma permanente, tal vez con rango constitucional, la cuota necesaria de proteína animal, de leche y carne, indispensable para el desarrollo humano durante la infancia. Con rango constitucional, si se hubiera querido, ¿no? Hoy hablaban en el plenario ahí de Quintela de la Constitución del 1994. No, vean, la Constitución del 1994, excepto de 1949, no garantizó absolutamente nada. Donde se ha producido a través del talento y la inteligencia, en Argentina digo, inversiones extraordinarias para la humanidad, con 3 premios Nobel en ciencias duras, como Milstein, Huxley y Leloir, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de sacarnos tanta mediocridad política como lo demuestra la imposición de instalar a una mujer mediocre en el Partido Justicialista, que ya ha demostrado su ignorancia ideológica justicialista, su evidente ineficacia, designando a varios cachivaches liberales y socialdemócratas para engañar reiteradamente al pueblo peronista, al pueblo argentino? Y que no seamos capaces de construir una dirigencia capaz, humanista y popular, popular y cristiana, para devolver esa Argentina potencia capitalizada por el trabajo acumulado y no por la reserva de moneda de la moneda de mierda, como lo demuestra el dólar y defiende Cristina, al solo efecto de ser una potencia mundial con el pueblo argentino movilizado, viviendo bien, ganando bien y trabajando, y acumulando trabajo, capital de trabajo. Y para no terminar como terminan los gobiernos de chorros criminales, como el de De la Rúa, que Irigoyen para acá se tuvo que ir en helicóptero, como la mayoría de los gobiernos radicales. Elegí algunos talentos para confirmar lo que digo, ¿no? Primero, ¿cómo precisamente el helicóptero es un invento argentino hecho por el señor Raúl Pateras Pescara, nacido en Adrogué en 1890, contemporáneo de Perón, y luego de haber patentado más de 40 inventos diversos? También creó el helicóptero, inventó el helicóptero, ¿no? Segundo, el dibujo animado, que todas hemos visto con nuestros hijos, los dibujitos animados, que también es un invento argentino del dibujante y caricaturista y cinematógrafo director Quirino Cristiani. El 9 de noviembre de 1917 se estrenó la sátira del primer largometraje de dibujos animados en el mundo, denominado El Apóstol, como una burla satírica al gobierno de Hipólito Yrigoyen y su tendencia al apostolado británico, no nacional. Tercero, la camilla automática, que en 1994 el señor Claudio Botta, un inventor rosarino, encontró una persona accidentada en la calle y cómo le costaba a los enfermeros de una ambulancia poder movilizarla y subirla a una camilla, ¿no? Entonces crea esta camilla automática que eleva al paciente sin necesidad de poner en riesgo su vida e integridad física frente a los accidentes con politraumatismo. Es un invento argentino de Claudio Botta, ¿sí? La camilla automática, ¿sí? También en 1989, se crea la jeringa descartable, que fue un invento de Carlos Arcusín, como el capucho de seguridad para las agujas hipodérmicas, la cocción de hamburguesas sin humo y sin olor, la producción de dulce de leche por fricción y no por hervir leche, los nuevos principios de hidrodinámica y nuevos diseños navales. Todo esto hizo el señor Carlos Arcusín, contemporáneo en el año 1989. El semáforo creado en también se creó en la Argentina, como también el bastón blanco para ciegos, que fueron inventados ambos inventos por el señor José Mario Falotico en 1921. La transfusión de sangre indirecta, no de cuerpo a cuerpo, sino indirecta, para que no se coagule, la creó el médico e investigador argentino Luis Agote y fue creada y realizada por primera vez el 9 de noviembre de 1914, que después usó en la guerra Primera y Segunda Guerra Mundial. El colectivo también ha sido un invento argentino, cuando los taxis que tomaban varias personas a la dama de la época le resultaba inapropiado compartir los viajes con caballeros, de modo que los taxistas desarrollaron un sistema de transporte público con mayor capacidad y comodidad. El 4 de septiembre de 1928 comenzó a circular en Buenos Aires el primer colectivo. Octavo, Ladislao José Viro,
autor de 32 inventos, y entre ellos el bolígrafo, fue el creador de la virome, que le dio forma, que le dio fama internacional. Nacido hace 122 años, un 29 de septiembre, cada año en esta fecha se celebra en Argentina el Día del Inventor en su honor. Este, Ladislao José Viro, ¿no?, inventó la virome. La tapa rosca de las botellas, que viene en muchos lados, ¿sí?, vinos y en la botella de gaseosa, es el invento de un argentino que se llamó José Weber en 1968. El Magic Click, que es un encendedor eléctrico sin gas, sin piedra, sin electricidad, fue inventado por el argentino Hugo Cobán en 1968. Y podemos estar, como le decía recién a la compañera, podemos estar todo el día haciendo menciones desde esta, en esta radio, a la creatividad nacional y la creación nacional de otro argentino como Juan Domingo Perón y su esposa Evita y varios otros más que crearon también la justicia social aplicada en el cambio de un sistema inhumano a un sistema humano, que es la revolución justicialista, ¿no?, socialmente justa, única en el mundo de su tipo, en paz y muertes, y esencialmente humanista, popular y cristiana, que ocupó tan solo en 90 días a 1.870.000 desocupados, imponiendo que cada nivel del Estado, municipal, provincial y nacional, debía ocupar a toda persona sin trabajo hacia un sector privado público de producción de bienes y servicios, capitalizando así, con trabajo acumulado, al país inmediatamente. Por eso tardó 90 días en ocupar a todo a 1.870.000 desocupados. No eran boludos, estaban detrás de un plan económico, ¿no? Ahora, ¿cómo es que un país tan rico en recursos de todo tipo, un país tan rico en talento de todo tipo, con tan poca población relativa, con 50 millones de habitantes, frente a los desastres que vemos en todas partes, estemos dedicados a la mediocridad política de mentiras ausentes, ocupadas, o de mentes ausentes, mejor dicho, ¿no? De mentiras no, las mentiras existen, pero una política mediocre de mentes ausentes, ocupada detrás del capitalismo de mercado libertario, detrás del capitalismo de Estado socialdemócrata marxista, de una izquierda ridícula al servicio de Soros, que intenta otra vuelta de impostores del peronismo, instalándonos el Partido Justicialista, vaya a saber, para defender a esta mujer de ir en cana, qué sé yo. Y entonces, ¿cuál será hoy el tema central sobre las ingeniosas propuestas de macroeconomía de un pueblo que gobierna, que gobierno tras gobierno siempre reclama lo mismo, ganar bien, cero desocupación o pleno empleo, y con ello muy baja inseguridad, que Perón tardó 90 días en lograr cero desocupación y pleno empleo? 90 días, 3 meses. ¿Qué pide el pueblo? Buenas jubilaciones, y no que los maten a gasazos y a palos a los jubilados. Un buen sistema de salud pública, no que para poder tener un sistema de salud tenés que pagar 300.000 pesos para tener una prepaga. La libre expresión del pueblo para que pueda elegir y no optar por los personajes que impone el sistema, sin proceso político, como ocurre hoy. Puedes optar por el capitalismo de Cristina o por el capitalismo de Milei. Desde el supuesto regreso a la democracia, ni política ni economía, porque vive un proceso inflacionario basado en un desequilibrio permanente entre la producción y el consumo. Cuanto menos consumo o consumo precario, menos producción, menos inversión, menos trabajo, ¿sí?, y más inversión y fuga de capitales que produce el trabajo argentino siempre mal pago, y que esos dineros van al sistema financiero internacional para pagar deuda o blanquear narcotráfico. Política económica que pertenece a aquellos que en nombre de la tecnocracia financiera y la macroeconomía pretenden conducir el sentido colectivo de la política nacional a través de ocupar y dominar la política económica. En nuestro país existieron ensayos y errores históricos de esta clase de dirigentes políticos que no pueden juntar 300 vecinos que son dirigentes, que no son dirigentes porque jamás condujeron un proceso político con y dentro del pueblo, sino campañas amañadas a expertos publicitarios por medios de comunicación, comisionadas de dineros y pavadas, y porque no quieren conducir un proceso político, sino porque no lo saben, y cuando se carece o no se tienen conductores políticos estratégicos y tácticos, aparecen los diris marginales al servicio y defensa de los beneficiarios por el modelo financiero diciendo cualquier pavada, mientras el pueblo se debate en la miseria con una inflación inexplicable.
Porque hay veces que confundimos candidaturas con conducción política o promotores de candidatos en estas campañas publicitarias por la conducción real de un movimiento concreto, ideológicamente definido, a cambio de un espacio abstracto de discursos con adjetivos vacíos de contenido, como si el espacio pudiera ser el sistema de control de gestión política, ¿de qué? De un sistema de corrupción que es un sistema de control social. Es decir, algo que se parece a un gobierno que llaman gestión. Porque se carece de verdaderos artífices conductores de un proyecto político, solo visiones de eslogan, discursos animados, disputas por ser más o menos aceptado por los comentarios de los periodistas de estas canaletas, aún menos dotados que los anteriores, que los políticos. Y vemos que un referente puede ser popular para una candidatura, pero dentro del cuadro de conducción del movimiento partido que representa no existe. No existe. Y aquí se trastoca popularidad a cambio de prestigio ideológico y político. Porque mientras el muñeco acierte alguna frase parecida a Perón, o la muñeca en este caso, o a otro alcance y sobre, el libreto es memorizable, entonces tuvimos pretendientes a la herencia de Perón muy populares como Carlos Menem, como Dualde, como Rousseló, como Palito Ortega, como Ricky Maravilla, luego los liberales, los marxistas, los filoperonistas, los panperonistas y la... Bueno, y que era de buena costumbre llamarlos compañeros, o que en un homenaje a una frase ingeniosa se la rellena de elogios para filtrar al fulano, ¿no? Para que fulano quede bien. Y cuando no existe conducción política, entonces los barrios, con los vecinos o con los compañeros, reciben razonamientos y comentarios diversos, diferentes, disociados, que van construyendo a diario por los medios y las redes, para que no se interprete o no se entienda la realidad. Perón, cuando notaba la leve presencia de estas carencias, inflamaba cada tanto al pueblo en la histórica Plaza de Mayo, donde juntaban 1.200.000 personas, para provocar y excitar el debate en el barrio, en la unidad básica, en la fábrica, en el sindicato. Y hoy la realidad no marca que esto que llamamos los políticos y la política han descansado todo su esfuerzo electoral o su esfuerzo de trabajo para llegar a ocupar un cargo legislativo o ejecutivo, como no son especialistas en conducir un proceso político en alguien o en alguno que consideran especialistas en el chamullo de ocasión para arañar algunos mangos, o por eso los convocan y manejan la campaña, la prensa, la imagen, los compañeros con los que deben juntarse o no, y desde allí comienzan a perder la conducción y la relación directa con su pueblo. Decía Perón, el conductor debe exponerse siempre, y si no quiere cometer ningún error, que no se exponga nunca, y si no quiere hacer nada mal, mejor que nunca haga nada. Y entonces estos dirigentes ingentes, por eso llaman diris, con estos manejadores de campaña ya no son ellos, y empiezan desde allí a perder su propia soberanía personal y política de conducción. Quiero decir que ya no son ellos mismos, sino el proyecto, la sombra proyectada del proyecto económico del patrón que tienen, que los conduce y los manejan. Y que nadie votó, porque ¿quién votó a Felipe Cavallo para como ministro de Economía de Menem? ¿Quién lo votó a Labaña como ministro de Economía de Néstor Kirchner, ¿no? Y después lo que siguieron, ni hablar. A Martín Lustó como ministro de Economía de Cristina, o a Martín Guzmán como ministro de Economía de Alberto Fernández, ¿no? Nadie los eligió, excepto el votado que todos ponemos en el cargo de presidente, y ese sabía así el desastre que vaya en beneficio del patrón que allí lo puso. Como dijo Menem, síganme, no los voy a defraudar, y luego, si hubiera dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie, ¿no? Y entonces se garantiza así la continuidad del sistema y condena que nunca termina. Por eso, cuando hacemos estos análisis, tenemos que mirar en la historia y hacia atrás, y entonces nos encontramos con dos casos puntuales. Dos economistas, por ejemplo, Álvaro Alzogaray, como por ejemplo el otro, Domingo Felipe Cavallo, cuando se presentaron a elecciones con su partido, Nueva Fuerza de Alzogaray o Acción por la República de Domingo Felipe Cavallo,
en los 70 o con Nueva Fuerza, o en los 80 y 90 con la UCD, al Sogaray de vuelta, y Cavallo en el 2001 con Gustavo Beris, que llevó como legislador porteño Alberto Fernández, no nos olvidemos de eso. Fracasaron siempre, 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 pero dominaron los gobiernos a través del famoso ministerio, a través de la gusanera del Ministerio de Economía, ¿no? Estos delincuentes economistas, cuando se sometieron al juicio popular del voto, fracasaron, fracasaron. Entonces, hoy la reflexión surge cuando es al revés, cuando asume, ¿sí?, Martín Guzmán, asume la conducción Sergio Massa, ¿no? Cuando al revés, cuando Sergio Massa asume la conducción del Superministerio de Economía, es decir, de la política económica de nuestro país, y viniendo con historia política acumulada de haber ganado elecciones y conducir una fuerza política popular importante, que lo votaron para ser intendente, que le ganó en 2013 una elección legislativa a kirchnerismo, y crean Lawfare desde América TV, no nos olvidemos de eso, con el programa Animales Sueltos que conducía Fantino, ¿sí?, y que un día hasta Jorge Asís pegó, se levantó y se fue del programa, por cuando Luis Barrenuevo dijo que tenía a este denunciante de Lázaro Báez, ¿sí?, que lo que tenía, no me acuerdo, el Carr, tiene un nombre apellido medio raro, lo tenía abulonado en una quinta de él, y Fantino le dice, pero eso es privación ilegítima de la libertad. Bueno, es lo mismo, decía Barrio Nuevo. Y entonces así se levantó y se fue del programa. Una elección legislativa que le ganó de esta manera, con ese laufer, el intendente Sergio Massa a Cristina Fernández de Kirchner. El intendente Sergio Massa, que llevaba en la lista a Mauricio Macri, al que fue después el secretario, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también, que después fue al lago escondido con todo ese escándalo con los jueces, y que le ganó en 2013 una elección legislativa al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, una elección intermedia, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿está bien o mal que un político maneje la política económica de nuestro país? La respuesta surge del sentido común. Es lo que debe hacer, conducir la política, y en especial la política económica, porque cuando Néstor Kirchner comenzó su campaña, su proceso político, dijo claramente, voy a ser yo quien conduzca el proyecto económico de nuestro gobierno, porque son decisiones políticas, ni financieras, ni económicas. Entonces, para entender y hacer un proceso así, no hace falta múltiples candidatos porque sobran. Hoy hace falta quien conduzca un proyecto político del Movimiento Nacional Peronista que supere todas las instancias de los tecnócratas del tarot, de la numerología económica de Karina Milei, que se separe su postura política y todo se haga en función del proceso ideológico del equipo político y no a la sugerencia del equipo económico que viene de afuera. Vean, ¿cuántas veces oyeron hablar del equipo económico? Martín Lustó, de la 125, de Axel Kicillof, la devaluación de 2014 y la dolarización de las tarifas, no se olviden de Axel Kicillof como economista, y de Martín Guzmán, del reperfilamiento de la deuda externa, todos elegidos por Cristina, ¿sí?, Martín Lustó, Axel Kicillof y Martín Guzmán, para asegurarse la convertibilidad con el dólar, incluyendo a Carlos Zanini, el fiscal del Tesoro, para asegurarse que nadie cuestionara la deuda externa. ¿Y cuántas otras oyeron ustedes hablar del equipo político? Nunca. Excepto la gusanera de la Cámpora, ¿sí? ¿Y por qué el equipo económico carece de facultades adecuadas para tomar decisiones políticas? Porque las teorías económicas que enseñan en las universidades argentinas están embebidas al liberalismo económico de la Escuela de Austria, de la Escuela de Chicago. Ninguna de ellas se basa en aquella brillante y exitosa política económica que hizo feliz al pueblo argentino, de la mano de Miguel Miranda, ¿sí? Siguen, o de José Belgerba en los 70, siguen hablando del marxismo y del liberalismo, siguen hablando de cosas que no son reales y que han fracasado reiteradamente en la Argentina y en el mundo, empujando las dos guerras mundiales y tal vez prontamente una tercera. Entonces, cuando apareció un sistema de política económica que le dio satisfacción a todo el pueblo argentino, en lugar de enseñarlo en las universidades, de que los miles de investigadores se detengan a estudiarlo, a estudiar la política económica
de trabajo de capitalización con trabajo acumulado de Miguel Miranda y luego de Helbar, que crearon el accionariado obrero para terminar con la usurpación de como sea, ¿sí? Y creando empresas de Estado con accionariados obreros, con accionistas obreros, ¿sí? Enseñarlo y profundizarlo, que se sigue con las teorías socialdemócratas, leninistas o liberales recalentadas, con nuevas versiones que viven de afuera, se enseñan en cátedras con teorías de análisis que no son nuestras, y todo eso traspasa el límite de la fantasía posible, y surgen de todos lados los encantadores de serpientes en el kirchnerismo, en La Libertad Avanza, con un cachivache que sostiene un proyecto nuevo, que es el más viejo de la historia porque es un proyecto de Adam Smith, que en 1948 plantea su teoría económica de capitalismo de mercado, de capitalismo de mercado, decía, en su obra que llevó como nombre La riqueza de las naciones. Y hacemos otra pausa musical, esta vez escuchando a un grupo cubano muy bonito, con una versión muy interesante, en homenaje a Che Guevara, que se titula Hasta siempre comandante, la cubana, como digo, ¿no? Gracias.